Nuevo terremoto en Siria y Turquía. Un sismo de magnitud 6,4 se produjo el lunes en la provincia turca de Hatay en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte tras los devastadores temblores del 6 de febrero. El sismo, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, se produjo a las 20:04 hora local. El movimiento telúrico produjo pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo. Estábamos en casa y de repente se empezó a mover, hubo un terremoto, se fue la luz y salimos de casa. La situación no es reconfortante para nada, hay mucha gente aquí porque tienen miedo. Según la autoridad turca de gestión de desastres y emergencias AFAD, se han registrado más de 6.000 réplicas desde el terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sur de Turquía y Siria y que ha dejado unos 45.000 muertos en ambos países. 11 provincias turcas fueron golpeadas por el sismo a inicios de mes. El domingo las autoridades informaron que las operaciones de rescate continuaban solo en dos: Hatay y Karamanmaras.